Todos ustedes. De nuevo, Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. En YouTube, a través de mi nombre, me encuentran. Hoy vamos a hablar de esa competitividad del estudiante frente al mundo real, frente al mundo laboral y aún frente al mundo intelectual. ¿Hasta dónde el estudiante de hoy es competitivamente aceptable? Ya que si nos damos cuenta, nos están exigiendo cada vez más y más para poder enfrentar el cambio. Vamos a escuchar al doctor Jorge Quevedo, que nos va a hablar sobre esto. Y viene mucho contenido agradable, que sé que les va a servir a todos. Siempre yo he dicho que la competitividad debe de ser desde el momento en que tenemos razón, es decir, desde el momento en que nacemos. Sin, claro está, sin dejar las etapas de desarrollo en deuda. Vámonos allá a ver qué es lo que el doctor Jorge Quevedo nos quiere decir. Escuchémoslo. Esa es la palabra competitividad. Debemos de partir de una palabra que se llama competencia. Es importante, ¿sí? Ahora, miren que prácticamente la palabra competencia, desde el punto de vista significado del diccionario, tiene que ser lo que, ¿a qué se refiere? A una disputa o a una separatividad. Pero desde el punto de vista de, en buen sentido de la palabra, alguien le puede ayudar, ¿qué puede ser pronto? Competencia. Desde el punto de vista de la buena palabra, ¿qué puede ser competencia? Que la requerimos para poderla relacionar con lo que vamos a hablar. A ver, pues, nosotros siempre, ¿por qué el mundo está hoy así tan, tan individual? Porque la palabra de competitividad, de competencia ya a nivel individual, se ha vuelto es contrapunteo. Y nosotros, sin darnos cuenta, los medios masivos de comunicación pues nos han vendido eso, a través de las novelas, a través de los realities, a través del fútbol, y ahí es, creemos nosotros que la competencia es estar en contra de otro. En el buen sentido de la palabra, como se está usando hoy la competencia, es que adquirir una serie de virtudes, una serie de habilidades. ¿Para qué? Para sobrevivir. Frente a una empresa, frente al estudiante, frente, pero sin estar pisoteando al otro. O sea que la competencia como tal es ser uno, persona, con sus máscaras y todo, pero bien manejadas, y proyectar esas habilidades para el común. Eso es lo que lo hace uno competitivo. En el liderazgo, si ustedes se dan cuenta, cuando el líder era el que competía también con el subalterno, no dilucidando los secretos del líder, porque creía que el amigo le iba a quitar el puesto. Hoy en día se está diciendo, el líder debe ser competitivo, y para ser competitivo, pues tiene que tener esas habilidades de comunicación, habilidades de conocimiento, habilidades de relación, y así un sinnúmero de habilidades. Entonces, en el buen sentido de la palabra, ser competente es tener al servicio del otro unas habilidades, sin perder el sentido humanitario. O sea que lo que el profesor nos va a decir ahorita tiene que ver en ese buen sentido de la palabra, y no es de ir a pisotear al otro para yo permanecer
o para yo estar al frente de un mundo que requiere de personajes que sean las columnas. Veo mi muchacho, el uso de la palabra competencia es importante. Es el de estratégico a nivel profesional o a nivel empresarial, ¿cierto? Donde siempre, a nivel profesional, entre nosotros estamos buscando ser uno más competente que los a través de una estrategia o de varias estrategias, uno que tiene con las empresas. Siempre buscan estar siempre llevando la delantera de los. Pero ahora, se dice que para hablar de competencia, como se encontró la relación con la palabra competitividad, y por ende, ustedes también tienen en cuenta la palabra competencia a nivel de la educación. ¿Cómo se ha venido manejando esa competencia a nivel de la educación? Dice que la competencia a nivel de la educación es aquel proceso formado integralmente. ¿Para qué? ¿Para qué sería? Para que los estudiantes, desde un aspecto, por ejemplo, cognitivo, puedan tener mejor facilidad de manejar esto. Desde el punto de vista procedimental, se puede relacionar con el saber hacer. Y desde el punto de vista afectivo, se debe relacionar con el aspecto de saber ser. Y esto permite que ustedes como estudiantes logren tener una mayor capacidad para sí, para poder, digamos, crear, para poder de pronto, digamos, construir, ¿cierto? Aportar ideas, ya sea a nivel de las empresas como tal. Pero no olviden que eso siempre ustedes como futuros profesionales deben tener en cuenta. Los diferentes contextos, los que se van a mover, la empresa, los espacios, ¿cierto? Porque, pues, vuelvo a reitero, hace un momento de ya que muchos de nosotros vamos a un trabajo y a veces no estamos haciendo la labor de todo a nuestro perfil. Por tanto, hay que tener muy en cuenta el contexto, el espacio, para usted poder aportar de acuerdo a sus conocimientos. Pero, dice que con el tiempo, prácticamente la palabra competencia de educación cambió con la competitividad o competencia laboral. Fue cambiado. ¿Con qué objetivo? Se puede contar que fue cambiado. ¿Alguien me puede ayudar? Mirando competencia de educación con competencia laboral o competitividad laboral. Ya no se habla de competencia como tal a nivel de educación, sino a nivel de competencia laboral. ¿Alguien me puede ayudar? Yo haría referencia, conectaría lo que él está preguntando con lo anterior. Cuando nosotros como seres individuales tenemos un buen pensar, pues automáticamente hay un buen hacer, ¿cierto? Porque si ustedes ven el que es maloso, pues es porque tiene bien contaminada su cabeza. Entonces, viene un buen hacer, y cuando uno tiene un buen hacer, ¿qué viene de consecuencia? Un buen tener. Entonces, la competencia, tanto de educación como competencia empresarial, en últimas es la misma cosa, sino que una se aplica en un contexto y la otra se aplica en otro contexto, y siempre uno va a querer el mejor resultado. O sea, los dos van enfocados en el resultado de, pues, por lo menos estar ahí. Entonces, la competencia en la educación, que habla mucho del bien ser, o sea, cuando uno bien piensa, bien hace, bien tiene, pues eso lo lleva a uno al bienestar. Y eso es una estrategia competitiva y es aplicable tanto en la educación como a nivel laboral. La educación, porque nosotros adquirimos allá unos hábitos o unas habilidades o unas virtudes para hacer, ¿cierto? Cuando nos salimos de la educación, aunque siempre estamos bien educados o mal educados, cada uno sabe, ¿cierto? Ya estando en un nivel laboral, pues eso se va a expresar. O sea, aquí dice versus, pero en sí es que los dos están siempre conectados. Tanto la educación, como nunca termina, entonces las bases que uno tiene para llegar al bienestar que adquirió en la educación, cuando llega a nivel laboral, se sigue educando, pero tiene que guardar siempre esa caracterización. Si guardamos esa caracterización, entonces ahí es donde nosotros nos hacemos competitivos. Yo, que hago de todo un poco, le digo a mucha gente que está alrededor mío,
y veo la pereza, veo la falta de creatividad, veo en ellos lo quietos, porque a veces no son críticos a la situación. Y yo les digo, si ustedes trabajaran para mí, yo no los contrataría. Porque veo que la pereza es una manía, o es un hábito, o es un vicio, como quieran llamarlo. Y uno proyecta ese no bien ser en la parte laboral, y uno dice, no me sirve. Entonces, en conclusión, lo que estoy diciendo es que si nosotros ya somos, o sea, queremos vivir en bienestar, es porque tenemos atrás otros bienes que nos están empujando. Y si nosotros hacemos vida esos bienes, automáticamente, laboralmente, no vamos a tener ningún problema. Porque estamos bien educados. Sí, y digamos desde el punto de vista, ¿cómo en Colombia la educación realmente se está desarrollando para medir ese nivel de competitividad como tal? El Consejo Privado de Competitividad recomienda algunos aspectos para que ustedes los tengan en cuenta. Por decir, alinear la academia con las necesidades del sector productivo, incentivar la educación técnica, tecnológica y profesional, y se debe estar, incentivando. Ampliar la cobertura de la calidad en la educación, que el gobierno colombiano lo viene haciendo, ¿cierto? Pero que realmente se está viendo de pronto que, como tal, ustedes como profesionales y también como estudiantes hacen constantemente muchas manifestaciones para exigir mejor calidad en la educación como tal. ¿Sí? Y, por último, impulsar el dominio de un segundo idioma. Es lo que a muchos nos ha pasado como profesionales. Estamos terminando una carrera y no estamos muy capacitados, ¿cierto? Y eso es para estar dominando, para tener mejores oportunidades para mejores cambios y mutar. Algo importante, mis muchachos, vea, para eso no necesito que puedan a leer las carreras que tienen futuro, para que eso asegure que tienen que saber. Carreras que tienen futuro para que ustedes sean salir competitivos y algún día en la vida se quieren complementar su carrera con la que van a tener gran demanda en este siglo. Está la ingeniería de música o sonido para su motivo, ciencias de la tierra, la criminalística, otra carrera que tiene mucho futuro en su motivo, ingeniería de sistemas, robótica o digital, ingeniería de agua, ingeniería ambiental o de naturaleza, negocios electrónicos, negocios electrónicos y negocios internacionales. Son las carreras que en este momento requieren más apoyo al Estado para que muchas personas que quieran incluso tomarlas, quieran hacerlas, deben tenerla en cuenta. Por tanto, se les recomienda que lo hagan. Ahora, amigos míos, hay un programa a nivel de educación que se llama Programa Visión Segundo Centenario 2019, donde define la política para la competitividad de Colombia a partir de la educación como estrategia transversal para lograr mayor cobertura y calidad en determinados sectores como tal. ¿Bien? Entonces, algo importante, muchachos, que en ese proceso de la educación se deben tener en cuenta dos aspectos para que ustedes lo digan, que se deben disminuir tiempos y costos en la selección de personal. Ya cuando alguna empresa quiera de pronto seleccionar algunos de sus futuros profesionales, está proponiendo y propone el Estado que reduce mucho el tiempo y los costos para seleccionar personal, que a veces se demora mucho. Yo vi algunos que han tenido la experiencia que van a una empresa y le hacen 10 entrevistas, 5 pruebas, para ir al final a recibir un cargo que dice que a este cargo esa cantidad de pruebas, entrevistas, antes tuve que faltar que me hayan preguntado de quién me iba a morir. ¿Sí? Y segundo aspecto, reducir los costos de adecuación y capacitación de la fuerza laboral por parte de las empresas. Algo que quiero compartir, algo a nivel de actualidad. En América Latina, Colombia es uno de los países que mayor gasta en educación.
después de México, Argentina, Chile y Perú. Gasta mucho. ¿Sí? Que en ciertos momentos dice que a veces se puede estar viendo ciertos resultados favorables, pero lo que nosotros podemos decir es que están los resultados favorables con nosotros como futuros profesionales. Están viendo, ¿no? Ahora, a nivel mundial, el Banco Mundial dice que el 375, 137 países que hizo un estudio, un seguimiento como indicador a nivel de educación, Colombia ocupa el puesto 375, de esos 137 países, ¿cierto? Y por eso dice que el Ministerio de Educación afirma, voy a leer en voz alto este párrafo, el Ministerio de Educación afirma, que formar profesionales competitivos pasa por la formación de personas de pensamiento flexible, crítico y profundo que pueden confrontar una realidad nacional en un contexto global a través de una formación integral que solo se logra a partir del conocimiento de entornos micro en convenio con algunas organizaciones. Por eso sí, siempre está manejando día por día, la universidad está buscando convenios con muchas organizaciones, con bancos, para ayudar a sacar los estudiantes para que salgan mejor preparados a ese mercado competitivo como tal. Otro concepto, por ejemplo, que a nivel de preparación, a nivel de economía, también Ricardo decía que la competitividad es la capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener ventajas competitivas que les permiten disfrutar y sostener una posición que les permite también ser destacada en ese entorno socioeconómico y político en un país como tal. ¿Bien? Ahora, yo quisiera preguntarle a alguien, para usted, ¿qué sería su competitividad empresarial? Características que tenemos como persona y al empeño al cargo que estoy desempeñando. Ciertas actitudes y ciertas características que resaltan mi desempeño en mi trabajo. ¿Usted qué diría, para usted qué? Competitividad. Empresarial. Son las cualidades que tiene cada compañía para estar enfrentando retos, para sobresalir por encima de las demás empresas. Pero algo que no hemos dicho todos nosotros, ¿qué está requiriendo para dar de competitividad empresarial? El manejo de las qué. ¿De las qué? No. De las famosas que sí. Si no se está manejando de sus amigos, ¿cierto? Y el comercio electrónico, es muy difícil que una empresa hoy en día sea competitiva. Es muy difícil como tal. Perdón, quiero hacer una retroalimentación de esto. Para entender bien los conceptos de competitividad, uno dice, ¿qué es competitividad empresarial? ¿Qué es competitividad individual? ¿Qué es competitividad entre hermanos? Si es a nivel empresarial, entonces ya es que van a competir empresas, ¿cierto? Con sus estrategias y con todo. Entonces ahí uno saca el concepto de una. Con competitividad entre hermanos. Ah, no, es que son dos muchachos que están peleando por algún juguete o algo. Y así uno se va ubicando. Me gustó cuando hablaban de, porque hay harto que decir de eso, que hay unas, en la vanguardia y en la prospectiva, hay unas carreras que se van a gestar y que van a estar de auge. Tengan cuidado con eso. Porque en todas las generaciones ha pasado un fenómeno. Contadores. Mi hermano mayor, contador. Y yo hace chiquitito escuchaba y lo veía ahí, contador, otro contador, tres contadores en la casa, cuatro contadores, o todos policías, o quizá todos son seminaristas y sacerdotes. Encuentra uno casos de esos. Entonces, ese fenómeno, cuando uno repite al hermano, le falta, posiblemente el mejor contador ha sido el hermano, el mayor. Y los otros desempleados, y uno dice, oiga, ¿pero por qué? ¿Este es que enseñaban mejor en esa época?
o se ha degradado la educación, o hay muchos contadores y vienen muchas preguntas. Y uno dice, pero ¿cuál será la respuesta? O no soy competitivo. Entonces uno dice, ¿seré yo maestro? ¿Cierto? Posiblemente estudié contaduría sin gustarme. Y uno, cuando no le gusta una cosa, no le sabe. Y por eso es que hay mucho contador, mucho administrador y muchos profesionales en la panadería. ¿Cierto? Porque hicimos, yo por lo menos hago 6 cosas o 7 cosas. Todas las amo. Y hay unas más fuertes que otras, pero lo hago más por ser competitivo frente a los que están al frente. Porque yo hace 15 años renegué y ya no soy empleado. Tampoco tengo empresa. O sea, uno dice, pero entonces, ¿qué hace? No, hago muchas cosas. De ahí es que llega el lucro. Entonces, esas nuevas carreras que están en, o que van a ser, ¿cierto?, en vogue, solo elíjanlas si hay un contenido de amor hacia ese hacer. Porque es que ahí es donde viene el bienestar. Si nosotros nos dejamos invadir por la información, porque la información es muy manipuladora, entonces vamos a ir como borreguitos a lo que la información nos dijo, a lo que el que nos domesticó nos dijo, y vamos a enfilar allá todos en contaduría, o todos en la radio, o todos en la televisión. Y de ahí el conocimiento no se capta si nosotros no amamos esa carrera. Ahí hablábamos, ahorita nos nombraban sobre la parte intelectual. La parte intelectual sí es importante. Y uno ve, en todos los cursos uno ve cuál es el filo, cuál es el que va más mal, cuál es el que se deja empujar o el que, oiga, préstame la tarjeta, ¿no? Uno los encuentra. Háganse una introspección, porque es que todo esto empieza desde el individuo. Háganse una introspección cuando se acuesten, cuando estén chancletudos, a ver si ustedes, dentro de la competitividad empresarial, o bueno, hablemos de la competitividad profesional, están cumpliendo con el requisito del amor hacia esa carrera. Porque depende de eso que les entre el conocimiento. Entre más le guste a uno, pues más lee, más investiga, más tiene raciocinio, más se vuelve hábil, más habla. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde el valor intelectual se hace efectivo. Muchos, yo por lo menos fui cocinero, que fue la primera cosa que cociné y que trabajé, que fue administración de hotelera. Me quemé años en administración hotelera, ganándome mínimo trabajando 18 horas. Fui competitivo, aprendí de todo y yo decía, yo no puedo ser como este señor que tiene 65 años y es mesero. O yo no puedo ser como esta señora que ya tiene 60 años y está en la cocina. Yo pisé todos esos terrenos. Muchos desertamos de ahí. La mayoría. ¿Por qué? Porque no eran las expectativas. Y sabíamos mucho porque yo llegué a amar ese cargo. Amé ese espacio y esa profesionalidad. Y la misma oportunidad. Entonces, cuando yo empecé a meterme en el conocimiento, me di cuenta que si yo hubiera seguido, hoy en día sería un frustrado. Sería un frustrado y hablaría menos, hablaría más mal, porque en una cocina es a los hijos de putazos, por más 5 estrellas el hotel, porque es una cultura donde no tiene intelectualidad. Y ahí se queda uno. Y se queda uno saboreando solamente los platos. Y si le cayó mal el cliente, pues le mete el dedo, eso lo veían los compañeros, le meten el dedo al que le cae mal y listo, van y le pasan el plato, porque no aman la profesión. Yo hubiera sido un gran chef y aún trabajo con eso, pero me di cuenta que eso no era lo mío. Me metí en el conocimiento y hoy en día, pues yo me echo flores, porque yo no, si no me las van a echar, pues yo me las echo. Yo soy competitivo y tengo unas 6 o 7 campos de acción fuertes y tengo otros débiles y todos los quiero. Entonces, como siempre que digo, para concluir, lo que estoy diciendo es que la parte de profesionales, pilas con lo que dice los medios,
Sí, es verdad. Tienen en la perspectiva vienen muchas carreras que van a ser fuertes. Pero ustedes que ya tienen hijos, los que lo van a tener, díganle, hagan lo que aman. Porque entonces llegan a los 10 años y se frustran y evaden la carrera, y ahí es donde uno llega a qué, a enfilar pues los ejércitos del desempleado. El gobierno ha importante que creo que ya muchos lo han hecho, que para los que están haciendo práctica en algunas empresas, como tal, se dice que usted va allí y han encontrado alguna problemática, ¿no? Y por ello su trabajo, ¿cierto? De grado es presentar como una solución de mejoramiento a esas dificultades que se han identificado en esas empresas. Por ende, se dice que la competitividad a nivel de la empresa se puede analizar dos puntos de vista, a nivel interno y a nivel externo. Por tanto, se dice que la competitividad a nivel interno hace referencia a la comparación de eficiencia en lo relacionado con el tiempo y de eficiencia en lo relacionado con las estructuras productivas con que cuenta esa empresa como tal. ¿Qué es lo que permite usted identificar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene esa empresa para usted tomarlas como apoyo para formular una buena propuesta? Eso es a nivel interno. Y a nivel externo se refiere al nivel de preparación con que cuenta la empresa para poder competir a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, y donde permite identificar cuáles pueden ser las fortalezas con que cuenta esa empresa para competir a nivel externo y cuáles serían las que, amigo, como empresario, ¿cuál sería para usted a nivel externo que tiene en cuenta? ¿Las qué? Las amenazas, amigo mío. Las amenazas como tal. Y las oportunidades que puede tener su empresa para poder lograr cada día mayor posicionamiento, ¿cierto? En el mercado y ser más competitivo como tal. Pero algo importante, ya para ir terminando esa parte aquí, dice que para saber si una empresa es competitiva, se debe tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Primero, se debe evaluar el nivel con que se encuentra la empresa con respecto a las dimensiones de competitividad interna y externa. Algo importante para saber si esa empresa es competitiva o no. Segundo aspecto, saber si cuenta con los factores tangibles o intangibles de carácter externo e interno. Y donde esos factores tangibles tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento del PIB, Producto Interno Bruto, ¿cierto? De la inflación, del manejo de los intereses, y también tener en cuenta en los factores intangibles que tienen que ver con la forma que maneja la empresa para ser más competitiva, la innovación, también la tecnología, y por ende, cómo se está proyectando desde el punto de vista del mercado de la internacional. Bien, esos son uno de los aspectos, amigos. Y tercero, saber si cuenta con ventajas competitivas que hacen referencia a las condiciones culturales y políticas que son externas o que son internas. ¿Y a qué se refiere? Que si son externas, mirar a qué nivel esa organización está preparada para competir, y a nivel interno, cómo está manejando todos los procesos de producción, y a nivel logístico, cómo está manejando la logística, que es otro de los aspectos. ¿Ya? ¿Podemos colocar? Ah, vamos a ver. Amigos, quiero que vean el video. Eso es el cierre para esto. Es importante que lo vean, muchachos. Vamos a ver el video. Les agradezco mucho. Y les voy a compartir algo que les traje para darles el momento que están viendo el video. Les voy a comprar algo para compartir. Ustedes, muchachos, si quieren acompañarme, por favor. Vamos. Vamos a presentar. Ya, de seguro.
Bueno, riéndonos un poco de ese chiste de si quieren, es verdad. Muchos muchachos hoy en día, como estudiantes ya a miras de la graduación, no tienen responsabilidades de su estudio y no creen que las competencias son una necesidad. Les dice uno, vamos a ver un video. Toca casi llorarles para decirles que vayan. Pero ahí es falta de autoridad. De todas maneras, hay competencias que se adquieren a través de la RIAR, lo que pasó ahorita, que muchos toca obligarlos a que vayan a aprender, ya siendo casi profesionales, ya faltándoles 6 meses. Están en una práctica ya profesional para graduarse, para presentar su tesis de grado. Y otros que sin necesidad de arriarlos son competitivos porque tienen buenos hábitos y buenas virtudes. Ya que la competitividad nace con uno y otros se hacen competitivos cuando les llega la conciencia de serlo. Vimos ya este tema muy coloquial en la forma de exposición, mas no por la participación de los estudiantes y de los presentes, sino de una forma entendible. Entonces recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Muchas gracias. Estaremos en contacto.
frescos.